Hola compañeras, compañeros, compañeres. Esto es una nueva entrevista para Red de Trabajadores. Soy el Tano. Y seguimos con la secuencia de reportajes a dirigentes y referentes de organizaciones de izquierda y que se reivindican de la clase trabajadora. Esta vez estamos haciéndole una nota a Romina del Pla. Romina del Pla es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Es dirigente del Partido Obrero en el Frente y es dirigente en el SUTEBA en Provincia de Buenos Aires, es dirigente SUTEBA Matanza. La compañera es una compañera de lucha que nos ha acercado la solidaridad a los trabajadores de Coca-Cola varias veces en nuestra pelea por la reincorporación de los compañeros y contra los despidos. Por eso, Romina, acaba la pregunta. ¿Qué situación ven desde el Partido Obrero frente a la crisis monumental que está cruzando la sociedad y que golpea a la clase trabajadora con despidos, baja salarial, suspensiones, donde las patronales aprovechan esta crisis para descargarla sobre los trabajadores? ¿Y qué salida plantea el Partido Obrero en el Frente de Izquierda a esta crisis? Muchas gracias, Romina, y nos vemos en la lucha. Hola, Tano, ¿cómo estás? Mirá, desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad vemos esta situación de la pandemia como parte de una crisis mundial muy profunda preexistente a la pandemia. Eso se nota también en la respuesta que han dado los distintos países que en lugar de unificar sus medidas para enfrentar la pandemia, en realidad están agudizando en el mismo marco de la pandemia la guerra comercial, la guerra de las monedas, se roban los insumos unos a otros y hemos visto cómo, lejos de una acción coordinada, es una acción descoordinada que agigante incluso los elementos de la competencia mundial por los mercados en el marco de esta crisis de sobreproducción muy clara que estamos atravesando. En este sentido, lo hemos marcado en el gran acto del 1 de mayo que hicimos del Frente Izquierda Unidad. En Argentina también había una crisis económica profundísima previa a la pandemia, que venimos arrastrando desde antes de que ganara el gobierno de Mauricio Macri, y luego bajo el gobierno de Mauricio Macri llegó obviamente al paroxismo. Ahora veníamos previo a la pandemia enfrentando una serie de medidas muy serias, no nos podemos olvidar de la suspensión de la movilidad jubilatoria ni de otras medidas con las que iniciamos el año. Por ejemplo, el desconocimiento de una cantidad importante de acuerdos paritarios por parte de varios gobernadores. La crisis en Chubut, donde el gobernador Arcioni sigue sin pagar los salarios en tiempo y forma. En Tucumán, que se desconocieron las cláusulas de actualización por inflación. Lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto ha ido extendiendo distintas provincias. Bueno, y en el marco de esto llega la pandemia. Justamente la pandemia no anula esos ataques a los trabajadores y ese intento de descargar la crisis, sino que en un punto la agudiza. La cuarentena es necesaria, es parte de la necesidad de la protección lógica, inmediata, de la salud. Pero yo te grafico una situación de hoy. Hoy a la mañana estuve en la movilización convocada por ADEMI, Sindicato Docente Combativo de la Ciudad de Buenos Aires, por trabajadores de la salud y otras organizaciones contra la ley de emergencia de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué plantea esta ley que finalmente se aprobó con una intervención brillante de Gabriel Solano denunciando el ajuste de Larreta? Que, por ejemplo, los salarios se congelan, no hay obligación del gobierno de la ciudad de aumentar los salarios ni de cumplir con las pautas de incremento que estaban planteadas. Y en ese sentido hay una anulación, de hecho, de las paritarias. Otro artículo que incluía y finalmente fue eliminado como resultado de esta movilización, de estas asambleas que se hicieron, del paro virtual que hicieron hoy los docentes y demás, era la potestad del gobierno de pagar en cuotas, diferido los salarios. Bueno, esto de Rodríguez Larreta, yo lo dije hoy en la intervención, es de alguna manera el anticipo de algo que ya se viene. Si en el ámbito privado el acuerdo de unión industrial CGT, homologado por el gobierno de Alberto Fernández, habilita los descuentos salariales en las empresas y en los gremios privados, aún con el gobierno pagando
el 50% o una parte muy importante en algunos gremios más del 50% de los salarios, siendo el Estado el que está pagando una parte importante de los salarios del ámbito privado, y aún así se habilitan los descuentos. Ni hablar de que efectivamente todos los gobernadores que se quejan de la caída de la recaudación están empezando a presionar para reducir los salarios de los trabajadores estatales. Y este es un tema muy, muy grave porque ya se está agitando en distintos sectores patronales y demás, y en este sentido tenemos que ir a una defensa ultranza de los derechos de todos los trabajadores, ninguna rebaja salarial y ningún despido, y rechazamos de plano esos acuerdos de la CGT con la Unión Industrial que por supuesto no han atravesado ninguna asamblea. Allí donde hubo asambleas, ¿qué se planteó? Medidas de fuerza, como en SKF en la zona norte, la lucha de los mineros de Andacollo en Neuquén por el pago de los salarios, la lucha de los trabajadores del frigorífico Penta, de los trabajadores del neumático, que están dando una batalla a brazo partido para que les paguen el 100% del salario a aquellos trabajadores que no están desarrollando las actividades de producción. Y en este sentido es clave que los trabajadores defendamos no tener que ir a desempeñar tareas si no se trata de una tarea esencial, y cuando tenemos que ir porque se trata de una tarea esencial, con toda la protección que corresponde, que no es lo que está pasando, por ejemplo, con los trabajadores de la salud. En este sentido, nosotros estamos planteando una serie de medidas urgentes, un programa de emergencia que tiene que ver con el control popular de la cuarentena. En primer lugar, la defensa incondicional de los puestos de trabajo y de los salarios al 100%, la estabilidad laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y en el ámbito no registrado también. Estamos planteando la necesidad de la centralización del sistema de salud, público, privado, obras sociales, todo concentrado en manos del Estado, pero fundamentalmente de un comité de trabajadores de la salud que determine cómo hay que asignar los recursos, qué presupuesto hace falta reforzar y clave, cómo se protege a los trabajadores de la salud. Obviamente, cada medida, un salario de cuarentena de 30 mil pesos para desocupados, monotributistas, trabajadores informales, elevar esa cifra, el salario mínimo vital y móvil y las jubilaciones, es otro tema elemental. No hay cuarentena que se pueda practicar si no hay ingresos. Y esto también es lo que reclaman las organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, que se han movilizado porque hace 40 días que el gobierno no entrega alimentos a muchos comedores. En el interior la situación es desesperante, en el conurbano ni hablar. Entonces, vemos que efectivamente hay un desarrollo de medidas de acción que empiezan a ser necesarias y obligatorias frente a este ataque patronal que, por supuesto, la burocracia sindical y el gobierno protegen, permiten, habilitan. En este punto, desde la traslación de este programa de emergencia al ámbito legislativo, al ámbito parlamentario, por supuesto, le hemos dado forma de ley a todos estos planteos, empezando por la presentación del proyecto de impuesto a las grandes fortunas. El Frente de Todos se la pasó haciendo demagogia con esto. Ahora, sin embargo, no ha presentado el proyecto. El único proyecto presentado es el del Frente de Izquierda, que plantea 5 medidas de emergencia a las grandes fortunas, a las ganancias bancarias, a las altas ganancias empresarias, a la tenencia de tierra en grandes propiedades, etcétera, para recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que permita tomar estas medidas. Centralizar el sistema de salud, el salario de emergencia, un plan de viviendas. Pero además hemos presentado y venimos reclamando hace rato la necesidad de prohibir despidos y suspensiones en forma efectiva por un año. Hemos presentado también la necesidad de defender el derecho al acceso a la vivienda, el aumento de las becas Progresar y, clave, seguimos dando batalla por la necesidad de anular el pago de la deuda externa. Es fundamental. Todas estas medidas de emergencia para proteger a la población, a los trabajadores, a los jubilados, necesitan recursos. ¿De dónde van a salir los recursos si se siguen pagando miles de millones de pesos y de dólares a una deuda usuraria fraudulenta e ilegítima? A la vez, sí, las grandes patronales siguen acumulándola porque reciben subsidios estatales. Hoy se conoció la noticia de que el gobierno le va a pagar a las petroleras un barril criollo, o sea, le va a garantizar con subsidios estatales, un barril de petróleo a $45. En el mercado mundial no llega a 20 el barril de petróleo. Llegamos hace
una semana, 10 días, a que diera valor negativo a nivel internacional porque no había quien venderle un barril de petróleo. Entonces, quiere decir que el gobierno está dispuesto a darle $20 por barril a las petroleras, pero no está dispuesto a pagar un subsidio, un salario de cuarentena de 30 mil pesos o entregar alimentos a los comedores populares. Esto son los intereses que se enfrentan, los intereses antagónicos entre los capitalistas y los trabajadores. Por eso, desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, estamos llamando a mantener y a reforzar la organización en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada lugar de estudio, y a intervenir con nuestro programa y nuestra independencia política en términos de clase, en relación a los partidos y bloques mayoritarios que están en el gobierno o que militan en la oposición patronal. Por eso, más que nunca, necesitamos reforzar la organización y nuestra intervención para que la crisis la paguen los que la crearon, la paguen los capitalistas y no aprovechen la cuarentena para que, además del virus, tengamos que pagar nosotros la crisis con más medidas de ajuste y pérdida de derechos de los trabajadores.